la corre por afuera Marcos Pinto, pero marca devolviendo bien y sacando la pelota al jugador Gastón Díaz para la Academia. Toca atrás para Iván Pellud, campo de Racing, la pone adentro para Videla. Videla contesta mandando la pelota para Pellud, ataca la Academia con Pellud por la derecha, la pone profundo para Gabriel Auche, corre contra el área de Lanús, escapa Auche, que bueno, la pone para Centurión y está, tiró, viene, gol. Cara con Marquezín, Ricardo Centurión entró por el lado opuesto a la maniobra de Auche. Auche la inició por la derecha después del toque de Gastón Díaz y de Pijud. Auche hizo la diagonal, tiró cruzado, una defensa de Lanús que es una obra maestra del terror, todos parados mirando, una pelota cruzada en diagonal para el ingreso de Centurión de izquierda para el medio. El guachipibe de la Academia está de vuelta, se arrojó al piso, tuvo tiempo, le pegó algo incómodo, poco ortodoxo, pero la clavó abajo contra el palo izquierdo de Marquezín, indefenso el arquero Granate, y Racing sale a pegar en la primera, en el ring Granate, mete un cross, un derechazo profundo, violento al mentón, y está ganando el partido en 2 minutos del primer tiempo. Centurión marcó para la Academia, Racing vive, después del clásico, su primera alegría. Racing 1, Lanús 0, en 2 minutos 40, ahora de la primera parte. El primer aporte que hacíamos al partido era un concepto que tiene que ver con la previa, con la característica de los jugadores y también con la idea futbolística de los entrenadores. Dijimos, ambos están más preocupados o se preocupan más por jugar limpio, pulcro, que por la fricción. Esto en principio es una buena noticia para poder llevar y desarrollar el plan futbolístico prácticamente sin inconvenientes. Bueno, dicho está, Lanús no le puso ningún obstáculo a la creación futbolística de Auche por derecha, que encaró hacia adentro, tiró una pelota cruzada para que pasara por las narices de los centrales y por detrás de la espalda de Araujo. Así Centurión, solito y solo, sin roce, sin obstáculos, puso la pelota a la mano derecha de Marchesín. En el arranque mismo del partido, Racing empieza a sacarse la mufa del clásico perdido. Astina y Pinto contra la pelota, está esperando en el área el Marciano Ortiz, también Martínez. Monteseirín tiene ganas para darle de cabeza, va el centro de Marcos Pinto, pegó en la barrera el centro. ¡Penal! ¡Penal, dice el árbitro! Pegó en la mano del jugador de Racing que estaba en la barrera. ¿Quién era? Gastón Díaz, correcto. No tiene intenciones, más creo que está de espalda. Me apoyo en Silvio Maverino que lo va a ver mejor, pero para mí no fue penal. Tampoco era penal de Arsenal entonces, ¿no? Tampoco era penal, ¿quién dijo que fue? Señores, va el penal de Silvio Romero para Lanús, que va de cara a encontrarse con el empate contra el arco de la Avenida Mitre. No lo tenía pensado el anuncio esto, y no había hecho méritos tampoco, solo algún circuito futbolístico que ya hemos marcado. 33 minutos va a Lanús para el empate. El chino Silvio Romero se encontró con el tiro penal. Ahí va Romero, llegó, tiró, ¡gol! Silvio Romero la picó con una categoría de asombro a los Zidane. El chino Romero contra el chino Saca, lo dejó pagando al arquero de la Academia, y en 34 minutos empata el partido. Silvio Romero de tiro penal, una maravilla el penal, la picó Silvio Romero en 34, Racing 1, Lanús 1. Seguramente vamos a seguir discutiendo y aportando nuestras ideas en cada uno de los puntos del partido y de la cancha, para mejor expresarme sobre la polémica hasta aquí de este juego, que ha sido la decisión para mí acertadísima de Merlos de marcar penal. De lo que no vamos a poder discutir es de la tremenda definición del chino Romero, que picó la pelota en un momento donde a Lanús las cosas no le salen bien. Hay que tener mucha personalidad para hacer lo que hizo en un momento difícil, cuando
recién estaba asomando la cabeza Lanús, cuando no hacía méritos para empatar, cuando sus propias falencias ponían en riesgo el partido, encuentra el empate. Racing 1, Lanús 1. Aquí en Avellaneda, Racing 1, gol anotado por Centurión, Lanús 1. El chino Silvio Romero con un lujito en el penal contra Saja, se la picó el jugador de Lanús. Allá vendrá el lateral para la Academia, lo va a tomar Pichud. Enseguida repasamos los amonestados de Racing, que hay varios, Y en Lanús también robó la pelota el Marciano Ortiz, la pone para Acosta, se va Lanús al ataque, Acosta por afuera, por adentro, Astina. Astina de taco para el Pulpo, le pega el arco. ¡Gol! Inolvidable del Pulpo Diego González, un gol de otro contexto. La pelota le vino a la puerta del área, remató seco contra el palo derecho del chino Saja, después de una gran maniobra de Lanús, una rápida maniobra, una ráfaga de fútbol de Ortiz y de Acosta y de Astina, que también participó. Derivaron el juego de izquierda al medio, salió desprendido de la zona de volantes el Pulpo Diego González, tomó la determinación de rematar a los 44 minutos, sacó un disparo inolvidable contra el palo derecho del chino Saja, inatajable, y fue un misil granate. Aquí en Avellaneda, Racing pierde, Racing ganaba, Lanús se lo da vuelta, 45 minutos ahora de la primera parte, Lanús 2, Racing 1, inolvidable gol de Diego González. Una pérdida de esas que siempre dejan desacomodado al equipo, saliendo como lateral por la derecha, una Acosta eléctrico, un Gustavo Barros Schelotto que de al lado le dijo anda, fue hasta donde pudo, perfecto Astina para dejar pasar la pelota, delicioso remate del Pulpito González que venía por la derecha, le veíamos la 5 como muchos de los jugadores de Racing que no alcanzaban a correrlo. Tremendo golazo de Lanús, una contra imperdonable del equipo de Guillermo y de Gustavo, y a Racing no busquen más excusas. Con el corazón en la boca, así está jugando Racing los últimos segundos del partido. El córner desde la derecha lo tiene que hacer Villar, 48-30, defiende Lanús, Racing va por el empate, viene el centro, qué alto le pegó Villar, y saca la defensa de Lanús, se va el chino Romero, se va mano a mano con Videla, si pasa es gol, la tiene el chino Romero, Videla retrocede, escapó el chino, enfrentó a Saja, viene, está por Saja, le quedó a Romero, enganchó, lo eliminó, ¡gol! ¡Gol! Inolvidable contraataque de Silvio Romero, se llevó la pelota después de la salida en el área de Marquesín, con Racing jugado por el empate, arrancó el contraataque del chino Romero, llevó 10, 15, 20, 30 metros, Racing no volvía, el único era Videla, lo aguantó, lo esperó Videla para no salirle al muere, cuando le salió el chino Romero lo eliminó a pura gambeta, lo enfrentó al chino Saja, chino contra chino, tiró Romero de zurda, tapó Saja, el rebote le quedó cortito al 10 de la luz, enganchó para adentro y definió ya con el arco libre para decretar el tercer gol del partido a los 49 minutos, y ahora es final aquí en Avellaneda, Racing 3 y Lanús 3, Racing 1. Racing fue por el empate, tal vez lo mereció en algún momento, Lanús lo liquidó de contra, Lanús 3, Racing 1, y final. Terminó el partido. Y en Fox Sports Radio del Plata lo relató Federico Muro. Detalles con Federico Bueno en el final, Fede. Antes de cualquier testimonio y antes de cualquier apreciación, déjame escuchar qué es lo que se siente.